Este año apostamos a realizar el primer campeonato del PAN de la ciudad, donde vamos a tratar de identificar a nuestra Rosario con un panificado. De hecho, hay invitaciones a todas las panaderías de la ciudad para que participen en esto. Y bueno, apostamos a este tipo de campeonato. ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser el concurso? Es un concurso abierto, como te dije, a todas las panaderías de la ciudad, donde van a participar dos personas por panadería, van a tener un horario para producir algo y mostrarlos al público, y bueno, va a haber un jurado que va a evaluar cómo está elaborado, las condiciones de higiene, ciertos ítems, y va a tener un premio la persona que resulte ganadora. ¿Es solo pan o también hay algunas facturas y otro tipo de...? Vamos a intentar apuntar al panificado, a buscar el pan de nuestra ciudad. Lo veríamos en la FIAR, vamos a ver el ingenio que tengan los que participan. Bueno, usted tiene panadería, para usted, para la suya, ¿cuál sería si tuviera que participar? Y yo en realidad buscaría tratar de hacer un pan francés especial y con algún producto típico de la región. Vamos a tener más de 500 expositores, todavía faltan que distintas provincias que van a participar deriven la cantidad de gente, porque hay muchos espacios de provincias y de otros países, o sea que vamos a superar la cantidad de expositores del año anterior y también en la calidad de los sectores expositivos. Marcas muy importantes y empresas muy importantes van a acompañar a FIAR en esta oportunidad.